Perros hotwileros, racita coleccionista, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Una vez más, aquí con ustedes en el canal de Mr. Mystery Diecast by Mr. Show Number One. Recuerden que no importa la hora que estén viendo este video, lo importante es que se las hayan pasado de manera sensacional. Así, señoras y señores, el día de hoy tenemos la presentación de nuevas piezas, que en este caso, bueno, pues se trata justamente de una nueva empresa que nunca había tenido yo oportunidad y que de hecho, por lo que entiendo, está un tanto complicado que llegue aquí a México. Sin embargo, bueno, pues evidentemente ya saben que si les interesan estas piezas, las pueden conseguir directamente con mi amigo César Hernández. Pero si ustedes tienen dudas, recuerden que también lo pueden pasar a visitar directamente en su tienda física, el cual aquí les voy a dejar el link para que precisamente ustedes se den una idea de qué es lo que le pueden encontrar. Recuerden que lo pueden encontrar en Avenida Forjadores número 404 en Colonia Manantiales. Así es como vamos a empezar con esto, señoras y señores. ¡Vámonos! Directamente desde la World Endurance Championship, o mejor conocido como FIA World Cup, o como en español decimos, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, tenemos la presentación de estos tremendos Bentley, que en este caso tenemos la presentación de este Bentley con el número 88 y que de momento vamos a colocar por acá. Por acá tenemos la presentación de este otro con el número 9 y que también lo vamos a colocar de momento por acá. Continuamos con la tercera participación con este número 10, que también viene en un color amarillo despampanante y de momento vamos a colocar por aquí. Y por último tenemos a este otro auto Continental, que es el correspondiente al número 8 y que total también está de arrachupete. Y en este momento vamos a hacer el destape de cada uno de ellos para poderlos analizar, así es que vámonos. Así es, para los coleccionistas, resulta que una vez que les empiezas a quitar el empaque, esto empieza a agarrar forma porque justamente te puedes dar una idea de la calidad que te están manejando. Sin embargo, evidentemente, como ustedes sabrán, la idea es que podamos destapar, revisar y analizar profundamente estas piezas. Así es que recuerden que antes se valdría la pena echarle un vistazo rápidamente al cartón, en este caso el blister que está envolviendo a este Capella. Y que bueno, pues para empezar, cabe señalar que se trata de la marca Sparky y esta es una escala 1.64. Esta es una marca inglesa que, sin embargo, ya sabrán, para poder economizar mano de obra y cosas por el estilo, se van directamente a manufacturar a China. Y total que bueno, pues aquí está esta pieza. Por lo que entiendo, estas son piezas nuevas porque es lo que está rifando no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. Y total que aquí están estas piezas. Digo, hago la observación porque no tengo una licencia definida como tal en cuanto a la fecha, pero bueno, pues este es el empaque. Así es que vamos a revisar, señoras y señores. ¡Vámonos! Cabe señalar que las cajas no tienen un mal diseño, digamos que para aquellos que deseen coleccionar este tipo de piezas, yo creo que valdría la pena mantenerlo en su blister como tal. Sin embargo, bueno, pues para aquellas personas que no lo deseen así, simple y sencillamente se sacan y aquí tenemos esta pieza, perros hotwileros. Total que, bueno, pues como ya lo comentamos, trae un capelo, trae una base en el que precisamente se utiliza como un pedestal para poder poner el auto y exhibirlo, que inclusive este mismo trae cierto ángulo y lo cual se agradece. Y total que, bueno, pues aquí tenemos esta pieza y por lo visto se puede aflojar desde este lado para poder liberar seguramente, y en el que no necesariamente se va a tener que desatornillar. Y total que sí, como podrán observar, tenemos estos dos pequeños orificios que son justamente los que se van a poder introducir con estas pestañas adicionales, unos pequeños brazos, el cual nos van a ayudar como guía. Y una vez que se empotra la pieza sobre esta misma llave que está aquí, se le gira, se le da vuelta y san, se acabó. Sin embargo, bueno, pues vamos a liberar rápidamente para ver la parte de abajo de qué se trata. Dice Sparky 1.64 Bentley GT3 Made in China. Y aquí está lo que les comentaba. Prácticamente la base, pues esta es de plástico. Sin embargo, bueno, pues aquí podemos observar que trae algunos remaches. Evidentemente, bueno, pues las características para todos es lo mismo. Y total que volvemos a colocar. Y ahora sí, señoras y señores, para los coleccionistas tenemos este Bentley Continental GT3 4PC. Y que también este viene pues prácticamente en un color blanco. Digo, estamos hablando que el auto trae espejos laterales. Recuerden, son llantas de gomas. Y estas vienen acompañadas justamente de unos tremendos rines en fondo negro brilloso, Monty aspas que se ven muy bien, trae sus escapes también en la parte lateral, su ventilación, salida de aire de la llanta trasera que está incrustada en la fascia, inclusive también ese tremendo alerón cola de pato estabilizador. En la parte trasera, las calaveras son piezas independientes a la carrocería, inclusive ahí tienen un efecto de reflejante, lo cual le da un plus. Por lo tanto, yo le podría catalogar como una pieza de alta gama. Y total que aquí tenemos el portaplacas, esa fase en la que precisamente podemos observar esos diffuser, el tremendo alerón del cual ya hablábamos. Inclusive en la parte de arriba del mismo dice Bentley. Del lado derecho, que es donde viene el piloto, logramos observar que
Básicamente es la misma temática, sin embargo cambian los tampos. Por ejemplo, el de motorsport.com, que viene en color rojo, viene ahora en la salpicadera trasera, y el de GT3 viene en la salpicadera delantera, y de ahí en fuera pues también viene el número 88, trae su espejo lateral. Inclusive tenemos ahí una pequeña entrada de aire en la ventana de ese lado, que justamente el objetivo es bajar el peso y por lo tanto no te trae ni siquiera el mecanismo para poder bajar la ventanilla. Y total que aquí inclusive se logra observar que tenemos el tapón de la gasolina en color dorado. Por adelante la calidad se logra ver a kilómetros de distancia. Tenemos los faros independientes a la carrocería, que vienen dos en cada extremo. Inclusive también tenemos esa parrilla pintada en color negro. Sin embargo, el emparrillado se nota de calidad. También tenemos el emblema de Bentley. Tremendo labio aplicado sobre la fascia, que estoy segurísimo que esto es fibra de carbón. Y total que esto lo están utilizando precisamente para la aerodinámica. Inclusive ahí tenemos unas pequeñas cejas en la parte de enfrente lateral de las salpicaderas, que también ayudan. La parte de arriba podemos observar que tenemos esas tremendas salidas de aire para poder mantener ventilado el motor, que vienen en color negro. Tenemos algunos otros tampos. Básicamente la pieza viene pintada en color blanco. Recuerden que el body es de metal y que en este caso los interiores podríamos decir que vienen en color negro. Sin embargo, también te están manejando algunos tonos blancos. Es importante señalar que solamente trae un solo asiento. Recuerden que el objetivo es bajar el peso. Inclusive también tenemos ahí una jaula antivuelco, que es una estructura de herrería que justamente ayuda a mantener seguro al piloto. Y total que aquí está esta pieza, señoras y señores. Vámonos con la que sigue. Por acá la participación de este otro Bentley Continental GT3, pero con el número 9, y que en este caso, bueno, pues también la pieza luce fenomenal. Total que este prácticamente viene pintado en un color gris, un plata brilloso, porque inclusive, bueno, pues ahí tiene varios brillantes y se ve muy bien. Evidentemente, bueno, pues no podían faltar los tampos, y que aquí en este caso te están manejando en colores negros, algunas líneas en color rojo, e inclusive también tenemos ahí algunas letras orientales. La verdad es que desconozco, sin embargo, tenemos base de plástico, el body es de metal, las llantas son de goma, también te están manejando esos mismos rines multiaspas en color negro brilloso. Una vez más la participación de esos espejos, que son protagonistas de la parte lateral y que se ven muy bien. Inclusive el detalle que te están manejando está fenomenal. Eso sí, hay un detalle muy importante que aclarar, son un tanto delicados, habría que tener mucho cuidado justamente para no poderlos desprender y evidentemente, bueno, pues que al rato se pierdan y de alguna manera la pieza está incompleta. Tenemos un tampo que dice GT3, inclusive también en la parte lateral otro tampo que dice Hard Memory. Y es más, perros, este es un auto que representa a China, que inclusive logro observar que vienen ahí los nombres de los pilotos. Tiene un piloto chino que dice Hang Zheng, y por otro lado también tiene un piloto suizo que dice Impertori. Y les ofrezco una disculpa, esta es una colección nueva para mí. Total que vamos a ir investigando y justamente conociéndola para ver qué es lo que nos encontramos. Por atrás una vez más la participación de esas tremendas calaveras, que en este caso yo podría considerar que estos son los protagonistas de esta área. Y total que tenemos el área de portaplacas pintado en color negro, y de ahí fuera domina el color plata y evidentemente no podían faltar los tampos respectivos. Del lado del piloto no cambia mucho, te están manejando los mismos tampos en las mismas áreas, inclusive parte de los patrocinios son Pirelli. Y total que tenemos una vez más esa pequeña entrada en la ventanilla del lado del conductor. Tenemos también el tapón de gasolina pintado en color dorado, que este está empotrado en el cristal trasero, y esos faldones laterales en el que está incrustado el mismo escape lateral. Por adelante la misma historia, sin embargo se agradece que tengamos esos faros independientes a la carrocería, una vez más esa parrilla, ese tremendo labio que insisto debe ser de fibra de carbono, evidentemente la escala original. Y en la parte de arriba logramos observar una vez más las salidas de aire del motor, inclusive ahí tenemos detalle del tablero. Ahí está lo que les comentaba, solamente tenemos un asiento y es del lado derecho, y aquí está esta pieza, señoras y señores, está espectacular. Vámonos con la que sigue. Por acá de este lado tenemos la participación de este otro Bentley Continental, que viene en un color amarillo y la pieza también luce muy bien. Total que vamos a retirar el capelo para ahora sí poderlo disfrutar. En este caso básicamente la temática es de Spark, es decir, de esta marca de modelismo que te está manejando autos a escala, y total que se ve muy bien despampanante con ese color amarillo. Espero que la cámara nos esté haciendo justicia para que también ustedes lo puedan disfrutar. Y total que bueno, pues una vez más esos espejos laterales, los estribos que lo hacen ver un tanto más deportivo. Evidentemente el objetivo es mantener achaparrado el auto para que se agarre más hacia el suelo. Esas tremendas llantas que ya decíamos que son de goma, con esos dos rines multiaspas en fondo negro brilloso, e inclusive también ahí tenemos la bandera del conductor. Francamente desconozco de qué nacionalidad sea, sin embargo dice Eifong. En la parte de atrás tenemos ese área de portaplacas en color negro, ese negro se ve muy bien porque pareciera que es un negro mate, sin embargo por algunos ángulos les da cierto brillo. Ahí tenemos esos diffuser y el tremendo alerón estabilizador de este auto. Del lado del conductor la historia no cambia, total que ahí tenemos una vez más esos espejos laterales, la entrada de aire en la ventanilla del conductor, el tapón de gasolina en color dorado, ahí tenemos diferentes tampos, los patrocinadores, dice una vez más GT3.
Por adelante es el labio inferior que te ayuda a mantener al auto más pegado hacia el piso, los faros independientes a la carrocería dobles en cada extremo, uno más grande que otro, también tenemos esa parrilla dividida en dos con su emparrillado de manera adecuada porque inclusive tiene esa textura, inclusive encima del mismo tenemos una vez más la participación de ese tampo de la marca Bentley y en la parte de arriba no cambia la historia, nada más es la temática de los patrocinios, los tampos en número 10 e inclusive también el color que yo creo que este es uno de los más atractivos. Total que el área donde va el asiento del lado del copiloto, este pues viene prácticamente el puro chasis, está pintado color blanco, digamos que de alguna manera podríamos decir que es un bitono. Sin embargo, bueno, pues el volante, el tablero, el asiento, inclusive también la parte trasera del mismo habitáculo viene en color negro. Esta fue la participación de la tercera pieza. Vámonos con la última. Antes de pasar con la última pieza, que inclusive ya la tenemos preparada, vamos a hacer rápidamente la mención del conductor, porque inclusive si aparece y les ofrezco una disculpa, como les comento, estamos conociendo la serie y resulta que este está conducido por un japonés que dice Keisawa, y bueno, pues aquí está la interpretación de este auto. Y ahora sí, señoras y señores, vámonos a hacer rápidamente la revisión de este auto. Resulta que aquí tenemos el capelo, lo retiramos y ahora sí tenemos aquí este auto, que en este caso viene pintado en un color gris Oxford negro con brillantes que se ve muy bien. La verdad es que también el auto me está gustando con esta interpretación, que está patrocinado principalmente por los amigos de Spark, y total que aquí tenemos emblemas de GT3 y por ahí se asoma un amiguito que pareciera que es un Sprite o inclusive yo creo que es un piloto, no lo sé. Aquí también tenemos la bandera de Inglaterra. En este caso los espejos laterales vienen pintados en un color rojo naranja que evidentemente hacen muy bien juego con el contorno de los cristales, que también traen ese mismo tono, y una vez más estas llantas de goma, la base es de plástico y el body es de metal. Por atrás las calaveras, que considero yo vienen un tanto más oscurecidas, sin embargo te siguen manejando ese reflejante, y total que aquí tenemos una vez más ese tampo que dice Spark, que está empotrado prácticamente en la cajuela, y una vez más sobre la misma tenemos ese tremendo alerón estabilizador y también los diffuser que ahí se suman. Inclusive también otro detalle que no hemos reparado es que precisamente aquí logramos observar estas salidas de aire que justamente se están utilizando para poder mantener ventilados los calipers, el sistema de frenos del lado derecho, es decir, del lado del conductor, una vez más, ese escape empotrado en el faldón lateral, inclusive también esas llantas, los rines que ya comentábamos, ese espejo lateral que viene también pintados en un color naranja, el tapón de gasolina en color dorado, la apertura de la ventanilla, y bueno, pues aquí está esta pieza, una vez más te están manteniendo los mismos tampos. En la parte de adelante la misma historia, es decir, tenemos esos faros dobles que inclusive dentro de los mismos vienen bien detallados. También tenemos esa parrilla, el lips, el faldón, el labio inferior o como ustedes le quieran llamar. Aquí está una vez más haciendo presencia. Y total que en la parte de arriba tenemos el número 8 en el toldo. Inclusive también en el parabrisas tenemos algunos tampos que bueno, seguramente parecieran letras orientales. Inclusive también en la parte de atrás tenemos en el medallón otros tampos. Y aquí está esta pieza, señoras y señores, que está conducido originalmente por Daddy Funk. Y no ubico muy bien la nacionalidad. En total que aquí está esta pieza. ¡Vámonos al cierre! Bien, dicen que de la vista nace el amor, y total que yo creo que esta primera impresión en el canal de esta marca Spark Model nos dejó muy buen sabor de boca. La verdad es que por lo visto estos amigos están haciendo muy bien las cosas. La verdad es que estas piezas están de rechupete, pero pues como ya sabrán, estas piezas y muchas otras marcas pueden encontrar directamente con mi amigo César Hernández. Recuerde que lo pueden pasar a visitar en Avenida Forjadores número 404 en su tienda física allá en Cholula, Puebla, o inclusive ponerse en contacto con él en su perfil de Facebook. Aquí dice Colectivos on Wheels, y total que es altamente recomendable. Señoras y señores, sería todo por el momento. Recuerden que me pueden apoyar de tres maneras. El punto número uno es que les agradeceré mucho que me regalaran un like, esperando que ustedes hayan disfrutado esta puerta así como yo disfruto hacerlo para ustedes. El punto número dos es que estaría fenomenal que me dieran compartir esta información para toda la gente bonita que crean que sea importante hacérsela saber, evidentemente por sus redes sociales. Y el punto número tres es que a partir de este momento por aquí va a aparecer un link para que le den un clic y de manera insofacta se puedan suscribir a mi canal. Señoras y señores, yo los dejo. Prácticamente estas piezas están fenomenales, están de rachupete. Por lo que a mí respecta, yo me quedaría con las cuatro. Sin embargo, es importante que me hagan saber cuál fue su pieza favorita. Recuerden que deseo que tengan excelentes colecciones. Estamos en contacto. Hasta pronto. Bye bye.